cuando el último reflejo funerario. Alisten un par de candelas, una magnífica, un rosario, un Cristo y una dolorosa, porque esto ya huele a ciprés. Y no vayan a andar con babosadas en el velorio, porque les juro que allí nomasito me levanto a hacerles muecas de espanto para que me recuerden de veras. No se les vaya a meter la chifladura de detener las ganas de llorar, como esas viejas fufurufas que por andar de melindrosas, al momento de los pésames les agarra el patatús. No. Ustedes, por favor, compórtense como nos han creado, para sentir hondo a nuestros muertos, llorando a moco tendido, sin pena porque lo pueda ver la fulana o don fulanito, sin que le importe a uno la cara que se hace para decir: ay, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Tan bueno que era el pobre y tan sin gracia que se murió. Y si tienen con qué, no dejen de repartir su traguito de pachón para que raspe y ayude al desvelo. Hay que dar también una buena porción de pan dulce y café, una buena tarrada de café y cigarros en abundancia. Ah, para las rezadoras, no se olviden de preparar los puros y los cigarros pata de cabra, su gran delirio. Y si Marito Monje viene a cantar los alabados, díganle que para el novenario él será quien levantará mi espíritu, para que no esté pis pis pensando que la niña Edubiges pueda quitarle el chance, pues la última vez cuando se ahorcó Beto Patojito se peleó a medio rezo con don Cupe solo porque se le adelantó en el Padre Nuestro. Y si no alcanzan las mesas para los jugadores de póker y 31, vayan a prestarlas donde la Romilia. Pero cuidadito con decirles que no, pues para eso hay suficiente patio, que ya regadito queda un espacio bien galán. Ahí se compran suficientes naipes españoles, aunque no alcance para alquilar las cortinas. Pero que Torres, el Chelemecho, la Chapuda y Lito Palangana tengan con qué decir: voy 10 al oro. Y no vayan a perder el tiempo buscando en el cofre las mantillas o los tapados. Así nomás se dejan ir donde el sacristán a encargar los dobles. Dalán, dalán, que digan las campanas. Y no le hace que truene o llueva, pero que no haga falta el incienso. Y por último, si me quieren preparar a mi gusto, no me pongan saco ni corbata, ni talcos en la cara, ni brillo en mis cabellos. Pero sí, y si no es tanta la molestia, que la tajadita de limón sea una media luna entre mis labios.